She call me Luda, bitch, I roll out with my shooters. She wanna fuck me in a Plymouth Barracuda. I got my gun on, yeah, she know I'm finna shoot him. I make my ops disappear like the Bermuda. I got my gun out, bitch, I loaded at the dugout. I'm tryna come now, little shorty got her tongue out. She wanna fuck now, but she know I gotta run out. I juggle flow, cause I don't wanna make one up now. Oh, bitch, I'm riding. Shorty on some hoe shit, city girls wildin'. She just wanna show it, shorty let me slide it. Lovin' on the whole clip, where the fuck they hiding? Empty out the whole clip, yeah. Yeah, that bitch stink, yeah, hair red, it's a cigarette. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Bienvenidos otro día más al canal. Hoy os traigo al canal un vídeo para obtener este conjunto tryhard masculino súper bonito con el modo creador. Ya sabéis cómo funcionan las reglas del modo creador, pero si no lo sabéis, os animo a que echéis un vistazo al vídeo que he subido anteriormente, donde os explico más extensamente cómo funciona el modo creador, pero igualmente os voy a explicar aquí las partes importantes del modo creador para que no tengáis ningún problema a la hora de realizar este método. Así que antes de comenzar con el vídeo, chicos, informaros de que este truco está para PlayStation 4, Xbox One y PC, y también deciros las reglas importantes para tener en cuenta con el modo creador, y es que tenemos que hacer un borrado del personaje secundario y perderemos todas las indumentarias que tenemos en el personaje principal y solamente podremos conservar un conjunto dejándole colocado en el personaje antes de cambiarnos al secundario. Así que os recomiendo, antes de hacer este método, que si no queréis perder vuestro personaje secundario, lo podéis realizar en cuentas secundarias o en alguna otra cuenta que no tengáis avanzado el personaje secundario y no queráis perderlo. Y también recordaros, chicos, que para el modo creador es obligatorio que si queréis hacer conjuntos en vuestro personaje masculino, tendréis que tener este personaje como principal y el secundario femenino, o en el caso contrario, si queréis hacer outfits con el modo creador en el personaje femenino, tendría que estar el femenino como principal y el secundario masculino obligatoriamente. Así que dicho todo esto, chicos, vamos a comenzar con el vídeo. Así que para empezar, chicos, vamos al botón de Options, nos vamos a Online y nos vamos a la opción de cambiar personaje. Dentro de esta pantalla de carga con los dos personajes, chicos, recordaros que en este caso el secundario tiene que ser el personaje femenino, así que si le tenéis creado ya como masculino deberéis de borrarle y volver a crear uno nuevo desde cero. Vamos a copiar el nivel de este personaje, aceptamos esta alerta, ahora nos vamos a crear nuestro personaje femenino y nos vamos a una sala de GTA Online. Una vez que estamos en la sala de GTA Online, chicos, si estamos en una sala pública, vamos a abrir el menú de interacción, nos vamos a colocar el modo pasivo y ahora vamos a abrir el mapa para asegurarnos de que tenemos visibles las tiendas en el mapa. Aquí, como veis, yo no las tenía, pero suele ocurrir cuando creas el personaje secundario, muchas veces no se muestran la primera vez en el mapa, ¿vale? Así que simplemente vamos a cambiar de sala. Y ahora sí, chicos, estamos ya en una sala de GTA Online, en una tienda, así que vamos a empezar a crear los outfits para poder obtener este conjunto. Así que primeramente, chicos, nos vamos a ir hacia las partes superiores, nos vamos al apartado de camisetas de tráfico de armas y vamos a comprar la camiseta remangada arena número 3. Ahora nos vamos a ir hacia atrás, nos vamos a ir a la opción de chaquetas bomber y vamos a comprar la chaqueta roja número 59. Ahora nos vamos a ir a las partes inferiores, nos dirigimos hacia el apartado de pantalones deportivos y vamos a comprar los pantalones anchos de leopardo número 1. Ahora nos vamos a ir al apartado de calzado, vamos al apartado de botas y compramos las de vaquero azul marino número 44. Y ahora, chicos, por último vamos a irnos al apartado de accesorios. Vamos a quitarle cualquier accesorio que tenía por defecto nuestro personaje, en este caso los pendientes, y nos vamos a ir hacia atrás y le vamos a colocar los guantes número 5 blindados rojo y gris. Y ahora, chicos, vamos a guardar este primer outfit en el apartado número 1 como outfit número 1, ¿vale? Así que le damos al cuadrado y vamos a guardar este conjunto. Y para crear el segundo outfit, chicos, únicamente vamos a cambiarle la parte superior, así que vamos a partes de arriba, chaquetas de trabajo y compramos la guerrera camuflaje melón cerrada número 9 y así tal cual como está el conjunto, chicos, vamos a guardarle en la casilla número 2.
Y una vez que tenemos ya los conjuntos, chicos, aquí como veis en el mostrador, os muestro que ya tenemos los dos conjuntos guardados. Vamos a hacer un forzado de guardado del juego. Yo en mi caso lo que hago es abrir el menú de interacción, busco la salida fácil para hacer el auto guardado del juego, o simplemente también podréis abrir el menú de interacción, nos vamos a la opción de estilo, indumentaria, y spameáis con X varios segundos hasta que os salga la bolita amarilla abajo a la derecha para el guardado. Ahora vamos al botón de Options, Online, y nos vamos al modo creador. Una vez que estamos en el modo creador, chicos, aquí no hace falta que hagáis el tutorial ni la carrera terrestre, aquí simplemente volvemos de nuevo al botón de Options, Online, y nos vamos a elegir personaje. Y aquí, chicos, prestad mucha atención porque vamos a hacer el borrado del personaje secundario, así que vamos a seleccionar bien este personaje para no cometer errores. Lo seleccionamos bien, vamos a darle al botón de cuadrado, escribimos borrar y eliminamos el personaje. Una vez que ya nos cargan los dos personajes de nuevo, vamos a dejar que cargue la pantalla y vamos a presionar el botón círculo para irnos al modo historia. Y ahora, chicos, de nuevo en el modo historia vamos a volver a pulsar el botón de Options, Online, y nos vamos a una sala de GTA V en Online. Una vez que estamos en la sala de GTA Online, chicos, nos vamos a ir hacia una tienda, vamos a guardar el outfit que hemos querido conservar en nuestro personaje principal. También vamos a verificar que tenemos los dos conjuntos que hemos transferido del personaje secundario perfectamente guardados en sus dos casillas. Y también recordaros, chicos, que os compréis un respirador en una tienda de armas antes de realizar policorrupto, ya que lo vamos a necesitar para guardar el conjunto. Así que ahora, chicos, vamos a empezar a colocar los componentes para irnos a policorrupto, así que vamos a las partes inferiores, pantalones con bolsillos y compramos los anchos con bolsillos negro número 7. Ahora nos vamos a dirigir hacia las partes superiores, nos vamos a ir al apartado de camisetas de carreras y vamos a comprar la número 17 de motocross víbora. Y ahora por último, chicos, vamos a dirigirnos hacia el apartado de calzado, botas y vamos a comprar las tácticas carbón número 13. Y ahora, chicos, con este conjunto nos vamos a ir directamente a Policorrupto, así que botón Options, Online, Actividades, Jugar Actividad, Creadas por Rockstar, Misión Versus y Policorrupto. Dentro de Policorrupto, chicos, recordaros que seáis el anfitrión de la actividad o simplemente ya haya una persona que la haya creado, la opción de ropa tiene que estar en propiedad del jugador para poder obtener nuestro outfit. Así que una vez que inicie la actividad, chicos, nos vamos a ir a la opción de indumentaria adquirida y vamos a darle únicamente dos veces flecha hacia la derecha para obtener nuestro conjunto, le damos listo para jugar. Y una vez que inicie la actividad, chicos, para guardar nuestro conjunto, por eso os he dicho antes que necesitáis el respirador, vamos a abrir el menú de interacción, nos vamos a estilo, accesorios, nos colocamos el respirador, esperamos unos segundos y abandonamos la actividad desde nuestro teléfono móvil. Y ahora en la sala de nuevo, chicos, vamos a la tienda, vamos a sobreescribir este conjunto en la casilla número 1 y vamos a borrar la casilla número 2, ya que no nos hace falta porque ya tenemos transferido el conjunto. Y ahora lo que le vamos a hacer es colocarle ya los accesorios como la máscara y el casco, esto es algo opcional, lo que queráis vosotros ponerle, pero esto ya es una sugerencia de lo que le podría quedar bien a este outfit, ¿vale? Así que vamos a colocarle esta máscara en tácticas en la tienda de máscaras, vamos a guardar el conjunto de nuevo en el espacio número 1 y ahora lo que vamos a hacer es buguearle el casco a esta máscara con el telescopio de la playa, así que vamos hacia el telescopio, vamos a ir corriendo hacia él y pulsamos dos veces flecha hacia la derecha rápidamente para que se nos buguee el personaje, vamos a abrir el menú de interacción, estilo, nos vamos a ir a accesorios, nos colocamos el casco antibalas negro, nos separamos del telescopio y ya se nos transferirá el casco con la máscara, ¿vale? Ahora nos vamos a dirigir hacia la tienda de máscaras de nuevo, vamos a sobreescribir otra vez este outfit en la casilla número 1 y ahora lo que vamos a hacer es transferir la bolsa de Dracos de color rosa. Y ahora, chicos, nos vamos a ir a una tienda, voy a colocarle un conjunto estándar para obtener la bolsa en este conjunto y luego se la vamos a transferir al conjunto nuevo, así que lo voy a guardar en un espacio vacío. Y también deciros, chicos, que tendréis en la caja de descripción o tendréis en un comentario fijado la actividad directa con el link para la actividad de la bolsa de color rosa, ¿vale? Así que vamos a iniciarla, la marcamos, recordaros, chicos, en el Social Club la vamos a marcar y la vamos a iniciar desde actividades marcadas y último equipo en pie. Y también, chicos, recordaros que si queréis la bolsa cerrada tendréis que ser el anfitrión de esta actividad y si queréis la bolsa abierta tendréis que ser el invitado de esta actividad.
Y ahora, chicos, vamos a abrir el menú de interacción, nos vamos a estilo, vamos a ir a la opción de estilo de baile y vamos a spamear flecha derecha unos 20 segundos en esta opción, ¿vale? Una vez que hemos hecho unos 20 segundos, vamos a bajar hacia la opción de ropa luminosa y vamos a hacer lo mismo repitiendo unos 20 segundos flecha hacia la derecha. Y ahora, chicos, tendremos que abandonar la actividad desde nuestro teléfono móvil y, por cierto, agradecerle al señorito David Collazos por ayudarme a sacar la bolsa en la actividad. Y ya tendríamos nuestra bolsa de los atracos, chicos, ahora toca guardarla, ya sabéis que no se puede guardar en una tienda normal. Y también os voy a recomendar, chicos, que si hacéis esta actividad os ayude un amigo y lo hagáis en sesión por invitación, ya que yo lo hice anteriormente en una pública y tenía 5 cazas encima de mi cabeza, así que para guardar esta bolsa con 5 cazas a la playa no es que sea muy recomendable. Y después del sabio consejo que os acabo de dar, chicos, para guardar vuestra bolsa de los atracos y no tener ningún percance, vamos a tirarnos con paracaídas de la opresor y vamos a caer justo delante del mostrador de la tienda. No tenemos que caer hacia un lado porque si no, no nos va a funcionar. Nos tiramos justo delante del mostrador y cuando el personaje se levante, spameamos flecha hacia la derecha para poder entrar en el menú de las indumentarias guardadas. Y ahora, chicos, vamos a guardar y a sobreescribir este outfit donde teníamos el conjunto para la bolsa. Así que una vez que la tenemos aquí ya guardada, chicos, vamos a hacer ya el último punto para finalizar y hacer definitivo este conjunto. Así que le tenemos que transferir la bolsa. Para ello tenemos que colocarle un paracaídas con la bandera de Israel. Es obligatorio que cojáis la bandera de Israel porque si no, no se va a transferir. Así que en el caso de que no la tengáis, vamos a una tienda de armas y compramos la mochila con la bandera de Israel. Y ahora, chicos, cuando compréis vuestro paracaídas con la bandera de Israel, lo que vamos a hacer es abrir el menú de interacción con el conjunto colocado que hemos sacado del policorrupto. Le vamos a colocar nuestro paracaídas con la bandera de Israel. Vamos a ir de nuevo hacia las prendas guardadas para sobreescribirlo en la casilla número 1 con el paracaídas, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es pasarle la bolsa a este outfit y después, para terminar, vamos a guardarla de nuevo con el método de la tienda de máscaras para guardárselo al conjunto definitivo. Así que nos vamos a venir de nuevo a la playa, nos vamos a ir al menú de interacción, estilo, nos vamos a ir a indumentaria y nos vamos a colocar el conjunto donde teníamos la bolsa guardada. Vamos a coger la opresor, nos vamos a lanzar de la moto. Y ahora en el aire, mientras vamos cayendo, abrimos rápidamente menú de interacción, estilo, nos colocamos la indumentaria que queremos transferirle a la bolsa y al caer se quitará el paracaídas y se transferirá directamente la bolsa de atracos. Y ahora, chicos, para finalizar este outfit vamos a volver a guardar esta bolsa en este outfit, así que vamos a hacer la misma, el mismo método, ¿vale? Vamos a tirarnos de nuevo con la opresor en paracaídas, nos vamos a tirar justo delante del mostrador de la tienda, vamos a caer justo en medio. Spameamos flechita hacia la derecha y ahora podemos ya guardar nuestro conjunto y ya tendremos nuestra bolsa. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón este outfit súper bonito para el personaje masculino. Si es así, no os olvidéis de dejar vuestro apoyo y vuestro like en este vídeo, suscribiros al canal si aún no lo estáis, activéis la campanita para no perderos ningún vídeo. Os mando un besito muy grande, os quiero mucho, sabéis que tenéis las redes sociales en la cajita de descripción y nos vemos prontito. ¡Chao, chao!